Dice muy, pero muy buenas noches en esta jornada del día miércoles, mitad de semana, para estar junto con ustedes en el momento del deporte a través de la radio. Una jornada en lo que será realmente muy interesante, porque tendremos continuidad a través de la radio, porque habrá mucho en lo que significa en el ámbito de la Liga Regional de Río Cuarto, porque es jornada de fecha número 4 de este torneo clausura. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo anda, señor Leandro Peralta? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andamos? Lo veo muy livianito de ropa, comparación mía, ¿eh? Sí. Una camiseta larga, sí, con la campera gruesa para salir afuera, pero acá dentro estamos bien. Sí, acá estamos bien. Ayer también estábamos bien. Sí. Pedimos disculpas al director, ¿no? La verdad es que yo me entero recién y se me pasó por alto. Yo también. ¿Estás acá atrás? No, cuando vi la imagen yo esta mañana dije... Se fue a apagar la boleta la luz. Sí. Vio el iconito ese, el emoticón ese que hace el manito. Yo me cansaba, ya casi ya era. El tema después, son las reiteraciones, y después, ¿no? Te seguidito, ¿viste? Bueno, así que hoy no nos olvidemos. ¿A quién atacaron ni bien me vieron la cara? Al más chico. Ahí lo dejo. García Peralta. Ahí no me olvidé. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda, señor Lucho García? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? Bien, todo bien. ¿Viene bien abrigadito? Sí, hemos traído ahí unos repuestos, así que bueno. Listos para poner el pecho. Para poner el pecho esta noche. Sí. A la noche. Arriba, bien a lo alto usted. Sí. Trabajen, pero no deje hacer las necesidades básicas, ¿no? Un buen choripán. No, hace mucho no como choripán de cancha. Le sugerí, le digo, apenas antes de arrancar, que recién va a comenzar a trabajar cerca de las 10 de la noche. No todo es trabajo en la vida. Yo le digo, acérquese con un choripán. No, pero ya anduvo, vio que tiene él. Puede que haga la gran Matute tiene Morales, ¿no? Tiene las secretarias, vio, la secretaria ya le estuvo pidiendo. Qué caradura. Sí, sí, lo podía esperar. Qué caradura. El plato servido, vio. Qué caradura. Bueno, tiene, vio, esas posibilidades, pero bueno. Sí, conmigo. Bueno. Vamos a meternos, lo decíamos, una jornada en que tendremos el fútbol de la Liga Regional de Río Cuarto. Se estará jugando esta fecha número 4. En su mayoría, bueno, ayer lo decíamos, con partidos realmente que tendrá atractivos. Totalidad. Clásicas. Sí. Se juega todo hoy. Todo hoy, sí. En otras ocasiones, bueno, sucedió que... Miércoles o jueves. Pero miércoles, bueno, y jueves. El hecho de tener tanto Atenas como Estudiantes, que son los equipos que hoy están en las categorías mayores, están disponibles para jugar en esta jornada. Bueno, así que va a ser una jornada, más allá del frío, creo que atractiva para seguir los partidos. El caso del clásico de Adele María, el partido que, por supuesto, para nosotros los moldenses es seguir de cerca lo que pase con Toro, lo que pase con Everton. El duelo, lindo duelo que se va a jugar en Maquena entre San Martín y Alberdi, puntero con uno de los escoltas, así que seguramente me estoy olvidando alguno de los partidos más importantes también, pero... Acción Ateneo. Ahí está, ¿ves? Ese ya sí, por eso ese tenemos clásico. No, empieza temprano ese. 20:45, ¿no era? Sí, ese sí, ya... En un ratito, bueno, va a ser. Cuando terminamos nosotros, casi terminando nosotros acá, ya van a estar jugando los primeros minutos. Así es. Así que bueno, va a ser una jornada linda para seguir los resultados. Exactamente. Bueno, lindo anoche con la presentación de Lionel Messi. La verdad que sí. El Inter de Miami, ¿cuántos años de vida tiene? ¿La primera vez que gana 4-0? Nació en el 2018. Lo creó en el 2018 David Beckham. Dice que es la primera vez que gana 4-0. El máximo goleador de la MLS creo que tiene algo de 174 goles. Leí en Twitter anoche que si Messi se ponía las pilas lo cumplía esa misma noche el récord. La verdad que uno pudo ver un ratito y yo no sé si lo respetan o son los primeros partidos o... Pero hay una diferencia entre Busquets, Messi, creo que hay mal sobre el resto, ¿no? Yo estoy rogando que no pierda rodaje Messi. No creo. Está bien. ¿Jugar está jugando? Sí, está jugando, pero con todo el respeto que se merece. Lo bueno es que tenga exigencia. La exigencia creo que la va a tener porque se juega bastante rápido, bastante seguido el ritmo. Después la exigencia de los rivales. En calidad de competencia veremos, pero... Creo que ahora juega recién el 20 de agosto, me parece. Vi acá en Google el próximo partido que aparece en la lista es el 20 de agosto.
De repente no sé, el arquero del Inter de Miami se convirtió en Neuer. Sí, lo vi en el primer partido, le tapó dos o tres pelotas a Rotondi. Y anoche en los centros que descolgó. Ayer también. Bueno, el penal también que pateó a Thiago Almada, se lo dio para el lujo, ¿no? Con partido completo, bueno, un momento supremo que está viviendo el conjunto de Inter. Pero bueno, 4-0 con dos goles de Messi, el primero y el segundo. Y asistencia en el cuarto. Sí. Una asistencia en el cuarto. Uno imagina ya en el próximo partido ya estará Jordi Alba. Veremos cuándo se suma Farías, el ex atacante de Colón también. Así que alguien más va a llegar. ¿Cuándo comienza el torneo de la MLS? Está en juego, digamos. Está en juego, me parece. Está en juego porque el Inter viene último, penúltimo. Viene ahí. Nada más que ahora se largó esta copa. ¿Está en receso el torneo o es un receso, digamos, por un tiempo nada más? El 20 de agosto me figura el próximo partido, que es por la fecha 27 de la MLS. ¿Y se reanudará después de esta copa que se está jugando? Capaz que sí. ¿Puede ser? Porque Inter ya clasificó a 16 avos. Exacto. Bueno, Cincinnati es el líder en la MLS, en la zona A. En la zona A, que es la donde está el Inter. Que está. Tiene 18 el Inter y 51. 51 tiene Cincinnati. Y el último que clasifica, ese amarillito ahí, ¿cuánto tiene? 30. 30. Lo alcanzamos. Sí, en cuatro partidos. Voto del Inter. Al hilo, nada más. Ya está. Sí, bueno, ahí Germán nos dice que ya arregló Iniesta. Lo decíamos anoche con Lucho. Así que creo que se va a armar bien. Vamos a ver qué pasa con Suárez también. Gastón Edul dijo que va a jugar en el Inter de Miami. Bueno, creo que se va armando de a poquito el equipo de Inter. Bueno, está jugando Talleres en el torneo Proyección. Está empatando 0-0 frente a Newell's Old Boys de Rosario ya en el segundo tiempo. Bueno, ayer lo tuvimos a Lucho Arnijas charlando sobre este presente y este año que hasta ahora, o esta parte del año, ha sido una primera parte realmente importante en el crecimiento futbolístico y también la confianza de poder estar en el primer equipo de Talleres. Bueno, hoy veíamos en unos portales cómo ya lo tienen visto a Lautaro Pioler. ¿Lo vio? Sí, porque aparece Alejo Vélez, el delantero central, y aparece alguien más y después viene, ya lo están viendo Lautaro y empieza a aparecer en esos videos, ¿no? Sí. La verdad que bueno, el hecho que ya a su corta edad tenga un representante, que si bien es un representante que hace tiempo que viene trabajando con jugadores de la liga, ¿no? Particularmente, bueno, seguramente ubicando en algunos otros lugares, pero a su corta edad, estamos hablando de 15 años. Sí, categoría 2008. Por lo tanto, la verdad que hace ilusionar muchísimo, ¿no? Uno se pregunta, ¿podrá ser observado? Porque estamos hablando de jugadores de AFA. Para un futuro seleccionado. Y en las selecciones, por lo menos en la sub-20 se hacía una selección paralela de. Era la del ascenso. Del ascenso, sí. Veremos de ahí en más. Pero mucha prensa no ha tenido eso, no sé qué tanto fruto ha dado. Sí, la verdad bueno, que no sé con qué intención, pero si algo se ha hecho, o sea que desde el cuerpo técnico algo deben ir viendo. Exactamente, pero bueno, lo hecho, bueno, en este momento, ojalá que esto no sea algo fuano, porque esto es importante, eso en cuanto para, primero, ver hasta qué punto, pues ya el hecho que tenga este tipo de repercusiones, ver cómo se lo va cuidando, ¿no? Sí. Pues son todos chicos, lógicamente hay que ver mentalmente en eso. Influye mucho en la persona, ¿no? Bueno, uno, lo poco que lo conoce, me parece que me da la sensación que poco importancia le puede dar a este tipo de relevancia o de noticias que viene dándose sobre él, ¿no? Creo que, bueno, viene dando buenos pasos Lautaro, pero uno habla mucho con la familia también y
son cautelosos también. Exactamente, eso es lo que... Y eso está, sea, bueno. Es lo que yo percibo, me da la impresión que es un chico que realmente siempre ha sido... Me ha gustado la frialdad que ha tenido la que ha tenido uno cuando lo ha podido observar de cerca aquí en la era Alianza y también Toro, ¿no? Pero que ha sido un chico que siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? De estar por ahí no llevarse lo que por ahí puede haber en el exterior, siempre mostrándose de esa manera tan fría y... Sí, escuchando, respetando mucho. Respetuoso, sí. Esa es la palabra, exactamente, sí, sí. Respetuoso, ¿no? Así que, bueno, hay mucho camino que tiene para andar Lautaro y que, bueno, hoy la verdad que está haciendo noticia o, bueno, algunos portales en las redes que ya no trasciende solamente lo que es los portales regionales, ¿no? Tanto de Río Cuarto, que es donde está cepillando, sino que en otros portales, ¿no? Así que, bueno, la verdad que para bien y ojalá que siga en ese gran crecimiento Lautaro Piola. Hay Copa Argentina hoy, ya hay dos partidos. Uno ya jugó, sí, que es Excursionista frente a Almagro. Rival de Boca. 4-1 ganó Almagro, que sería rival de Boca entonces en la próxima fase de esta Copa Argentina. Y 21:10 estarán jugando dos equipos de la Liga Profesional. Lindo partido ese. San Lorenzo y Platense. El equipo de Darío Insúa y de Martín Palermo. Bueno, va a ser lindo partido para mirar ese también, así que la gente del Ciclón estará ahí expectante, donde, bueno, acompañó a su equipo hasta el final del campeonato, que lo tuvo por momentos peleando junto con River y Talleres. Exactamente. En donde en el día de hoy los equipos tanto europeos a nivel equipo se están preparando, ¿no? Para lo que será su torneo, en el caso de España y también en Alemania, pero que han jugado hoy, por ejemplo, y también el último campeón, el Manchester City, que le ganó 2-1 al Bayern en uno de los partidos amistosos. Van a jugar en el día de hoy el Real Madrid frente al otro conjunto de Inglaterra, el Manchester United, y también va a estar jugando también otro choque de equipos entre equipos de España e Inglaterra. Estamos hablando del Arsenal frente al Barcelona. Exactamente. Bueno, veremos cómo se rearma, ¿no? El Manchester City ha perdido piezas importantes. Gundogan ha perdido a Mahrez también. Me sorprendió lo de Mahrez. Por ahí lo de Gundogan, por ahí ya tiene una edad de que pasa los 32 años. Sí me sorprendió lo de Mahrez, pero bueno, seguramente ha priorizado lo económico, por eso ha dejado el Manchester City. ¿A dónde emigró? La Liga de Arabia. Arabia, sí. Sí. Sí, donde están yendo todos muchos jugadores ahora. Bueno, haciendo la diferencia económica, sí, ¿no? Más todavía. Y bueno. Son vidas caras las que tienen. Sí. No creo que quieran perder el estilo de vida que han tenido durante estos años. Sí, armarse también han tenido mucha exigencia y, bueno, sabiendo que es corta, ¿no? La actividad profesional, entonces hay que buscar la jubilación, vamos a decirlo de alguna manera. Claro. Que yo creo que a esta altura ya la tienen asegurada. Bueno, creo que se están preparando, así que uno imagina que en dos semanitas empezarán ya los campeonatos de Europa. De la forma que ya están haciendo amistosos y demás, creo que en dos o tres semanas ya de estar... La Premier arranca el 11 de agosto. Ah, rápido. Sí. La Liga también el 11 de agosto, arrancan todos a la par en Italia. También, bueno, una semanita después, el 19 de agosto. Y en Alemania, las principales ligas, también una semanita después que a la misma semana que Italia, viernes 18 de agosto. Bien, bueno, ese sí. Entonces vimos que fue presentado Retegui en el Genoa. Mm-hmm. Así que... Vázquez ya está en Bélgica. Exacto. La número 20. Bueno, Boca que... Ayer fue presentado Hanson y... Hanson sí, fue presentado ayer. Junto con... Blondel ya había sido, por las redes, ya había sido presentado hace un par de días, pero ayer fueron presentados ambos en conferencia de prensa, vistiendo las respectivas camisetas junto a Cassini y Jorge Amor Amiel. Lléveme usted, pues si se da lo que dice Germán acá, usted lléveme, no me dejen a gamba. Dice, García se va a transmitir a Arabia también, dice. Sí, también. Claro. Ya para hacer la parte... vamos a tener que hacer una buena
Primero tengo que aprender árabe. Pero, pues, bueno, pero vamos allá para transmitir para Argentina. Para las cadenas hispanas, ¿no? Vamos para las cadenas hispanas, ¿no? Vamos. Vamos allá. Vamos a tener que hacer, bueno. Lo primero que todo hay que refrescar, anda bien las cuerdas vocales y es bueno tomar un buen refresco, ¿no? Exactamente. Agua y soda, rum y pal, ahora nuevo envase. Más cantidad, más calidad, bajo norma de seguridad, higiene y calidad. Agua y soda, rum y pal. Es tan rica. Representante en Coronel Moldes, el Berni, está así. Comunicate con él al 3582-408070. Bueno, con Germán nos vamos a reencontrar el sábado, creo. Por ahí, de manera... ¿Sí? Sí. Independiente y Boca. Ah, mire, no había prestado atención en eso. Así que bueno, se juega mucho, ¿no? Independiente, tema puntos, promedio. ¿Eh? Te encargo el turbante. Bueno, un Independiente que haga, bueno, los hinchas se han convocado después del partido de Boca para hacer tipo una movida social con respecto al presente y la actualidad que tiene el club. Bueno. Okay. Bueno, Boca lógicamente busca para poder meterse para en la zona de las copas. Pero me parece que hablar zona de copas es una mitad de torneo, falta todo más sí, partidos todavía. Bueno, digo, pero es armar una buena base de puntos, me parece. Para quedar más o menos en un lugar sí. Tan mucho más cercano, ¿no? No tener que estar pensando mucho en lo que es en la segunda parte del campeonato, ¿no? No tener que estar exigiéndose, aunque la exigencia en sí para los equipos grandes está siempre, ¿no? Siempre de estar en lo más alto, ¿no? Bueno, el Al Dubai, donde está Hernán Crespo, ha decidido ejecutar la cláusula por Nicolás de la Cruz. Hay que ver ahora si el jugador la acepta o no. Caballo bueno. De Bonobón, dijera nuestro amigo Julián Marengo. Bueno, ¿cuál en este momento de la Cruz está con intenciones? ¿A dónde de...? No, por ahí, él no sé, a lo mejor él pretendía ir a otra liga, pero es Arabia esto, ¿no, Lucho? Hernán Crespo sí me parece que está en Arabia. Sí, Al Dubai, dice el nombre del equipo. Decidió ejecutar la cláusula, pero bueno, decide el jugador ahora, ¿no? Uh-huh. Muy bien, vamos a la pausa. Después tenemos, para estar charlando un poquito de rugby, tenemos nota para ir palpitando un poquito del torneo de desarrollo en la zona sur, en lo que tiene la participación de Buitres, que bueno, este fin de semana tuvo su presentación. Hace poco también la entidad de Buitres ha cumplido sus 25 años. Está bien, ¿no? Sí. ¿Está bien? Ah, sí, sí. No, no, lo digo. Digo, sí, se ve impecable. Le moleste que se mire. Ve impecable el hombre, ¿eh? Así que bueno, tenemos para estar hablando un poquito de lo que pasó particularmente este fin de semana con Buitres frente a Ranqueles de la Ulay. Vamos a la pausa. Esto es Deporte al Día Radio por la 100.3. Cerdos y Compañía. Precios cuidados en cortes de cerdo y vaquillona para Coronel, Moldes y la región. Venta mayorista y minorista. Embutidos. Promociones especiales. Elaboración de deliciosos fiambres. Cerdos y Compañía. Dante Alighieri 581. Teléfono 465-898. En Cerealista Moldes. Conocemos de cerca el trabajo en el campo y sabemos del esfuerzo necesario para producir, crecer y lograr buenos resultados. Nuestro compromiso es acompañarte en ese crecimiento. Somos Cerealista Moldes. Frigorífico Coronel Moldes, faena de animales vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda. Frigorífico Coronel Moldes, ruta provincial 24, kilómetro 2, teléfono 03582-466-905, Coronel Moldes. Carlos J. Lancer, consignatario de Hacienda. Remates, ferias, ventas directas, transportes. Al servicio del productor agropecuario desde 1939. En redes, Carlos J. Lancer, Mitre 158, Coronel Moldes. Esto es Deporte al Día Radio, por la 100.3. We'll be right back.
hacemos en esta nueva parte de Deporte del Día, en esta jornada del día miércoles, dentro de una hora aproximadamente, vamos a estar nuevamente, nos vamos a reconectar desde la cancha de Toro con lo que va a ser el partido de Toro frente al Atlético San Basilio. Hay cambios en el equipo de Toro, algunos obligados, sí. Otras cuestiones tácticas. También vamos a, tenemos ya aquí de alguna manera también la formación de Everton, bueno. Lo que será el partido tan importante también en buscar la recuperación del empate aquí ante un duro rival como es Renato Cesarini. Dos compromisos complicados que tienen los dos equipos de Coronel Moyo. Exactamente. Bueno, por ahí, por el lado de Toro, la buena noticia es que al final puede estar Pablo Nicolai. Solamente llegó a las cinco amarillas... Santiago Alanís. Se hablaban que los dos habían llegado al... Sí, pero bueno, la información solamente llegó sobre sí. Santiago Alanís, sí, ¿no? Sí, sí. Muy bien, no sé si podemos, estamos en condiciones de meternos un poquito en lo que fue en el rugby, exactamente, para repasar un poquito, charlar y actualizarnos un poquito la información de Buitres en este torneo, que lo tiene hoy por hoy, líder en la zona sur, con algunos partidos menos que quien comparte la punta, pero bueno, también hay otros equipos que se han sumado en esta a mitad de campeonato, bueno, un poquito de todo eso. Tuvimos la oportunidad de estar dialogando con Nahuel Arce, uno de los históricos que tiene también la entidad de Buitres, y esto es lo que nos decía el jugador de Buitres de este presente del conjunto blanquinegro en el torneo de la Unión Cordobesa de Rugby en la zona de desarrollo. Bueno, Nahuel Arce, Buitres, fin de semana ganaron, pero bueno, ¿cómo va este campeonato? Ante todo, buenas noches, Nahuel. Buenas noches, Ariel, a todos los oyentes. La verdad que un campeonato como nunca se ha dado, muy peleado, está faltando ahora tres fechas para terminar. Somos cuatro equipos ahí que estamos ahí peleándola, un punto, dos puntos de ventaja. Nosotros vamos punteros con los chicos de Río Cuarto por diferencia de tantos. Campeonatazo, yo creo que hasta la última fecha no se va a definir. La vamos llevando bien. Bueno, acomodándose también esta temporada en cuanto al plantel, de la manera que se van ajustando, ¿no? Porque no han podido completar, han tenido que ir juntando, uniéndose con otros equipos. Exactamente, a principio de año, en la pretemporada, cuando ni bien empezamos la pretemporada, éramos alrededor de 25, 30 chicos, y a medida que se va dando la pretemporada, los entrenamientos y demás cosas, por diferentes razones, se va bajando mucha gente. Empezó mucha gente nueva, a lo mejor, o como no le gustó, o no sé qué otra razón han tenido, se fueron bajando a medida de los entrenamientos y el campeonato. Bueno, pero hemos visto que algunos jóvenes también, esa renovación que intenta tener Buitres desde hace un tiempo. Exactamente, menos mal, gracias a Dios que tenemos los chicos, los jóvenes que siguen, que le ponen todo el pecho, a los entrenamientos, a los partidos y por el laburo, por colegio, siguen, no dejan, eso estamos muy felices con ellos. Bueno, volviendo un poco al campeonato, hoy ganaron el domingo ajustado, pero triunfo el fin. Exactamente, un partido, como decíamos ahí con los chicos, justamente hablando con los chicos también de la Bulaye, yo creo que hacía mucho que no se daba un partido así, tan peleado. Justamente le tocó venir a tres árbitros de la Unión de Córdoba que han venido a Río Cuarto a arbitrar, y también eso nos ayudó bastante en tanto correcciones y demás cosas, tanto como errores y demás, pero sí fue un partido muy muy duro, como se da siempre con la Bulaye. El último partido en la Bulaye, el primero en la zona, se ganó 18-17 o 13-12 por un punto sobre la hora, o sea, ahí. Y este partido se dio exactamente igual. Lo bueno que lo pudimos revertir,
empezamos ganando en los primeros 2 o 3 minutos, una jugada muy buena, tanto los forward como los tres cuartos, y después no sé qué nos pasó, nos dormimos los 15, 20 minutos y se nos pusieron 19 a 7, y lo pudimos revertir antes que termine el primer tiempo. Bueno, se viene un descanso como es habitual, dentro de 15 días vuelven nuevamente a jugar en condición de local. Exactamente, ahora el fin de semana este por el tema de las pasos, no hay fecha y se vuelve a jugar el 6 de agosto contra las Águilas de Esa. Bueno, después ¿qué es lo que le queda más complicado de aquí al fixture, digamos, para esta primera parte en la región centro? Y lo más complicado, bueno, es lo que yo creo que son todos partidos complicados, pero lo más complicado es el que se viene ahora, que tenemos de local contra las Águilas de Esa, un equipo que bajó de la Unión, una categoría más arriba, a mitad de año bajó a jugar con nosotros por falta de gente de ellos, no pudieron seguir compitiendo arriba. Y Mirage, que es el partido a ganar allá Río Cuarto, ya que venimos junto con puntos. Bueno, hoy por hoy, lo mete en qué copa están en cuanto a la ubicación? Estamos punteros sobre la Copa de Oro. Lo que pasa es que este año, con el tema del Mundial de Rugby, se va a terminar ahí nomás. Si no, nos deberíamos de cruzar con la zona centro y norte de la Copa de Oro. Bien, Nahuel, gracias por este momento y bueno, ya seguramente más adelante sobre el cierre del campeonato estaremos nuevamente. Bueno, Ariel, muchísimas gracias a vos, a todos por estar y a los oyentes. Muy bien, así la palabra de Nahuel Arce, de este presente de Buitres, y bueno, lo decía, ¿no? Un poquito la incorporación de las Águilas de Esa, lo charlábamos recién, ¿no? En aquellos inicios o en aquellos comienzos de en lo que era... En la otra asociación, ¿no? Sí. Antes de incorporarse a la UAR, aquellos choques clásicos que eran con las Águilas, ¿no? Lindos cruces. Sí. Bueno, ha marcado un poco el crecimiento de las Águilas, que estaba en otra categoría, pero bueno, creo que el presente que están teniendo varios clubes, el hecho de poder tener jugadores, de completar plantel, porque el hecho de avanzar de categoría te exige una cierta cantidad de jugadores, la guarda de tener fichados. Exactamente. Y también categorías inferiores, lo charlaba por eso, Meli cuando había venido con Juan Pablo, también un poco de rugby femenino, es un poco los puntos que te pone la Unión Cordobesa de Rugby como para presentar un plantel de primer. Exactamente, así que bueno. Y creo que, trayéndole un poquito al fútbol, me da la sensación que esto es parecido en cuanto a lo que le ha pasado a Arlisca, por ahí uno de los casos, ¿no? Se le exigía inferiores, porque si no al otro año es como que no se le iba a permitir hacer fútbol. Bueno, no hizo fútbol por cuestiones económicas, pero ahora es como que ya está armando nuevamente los inferiores para entrar el próximo año. Veremos si ya entra con primera también, pero esto es bastante parecido, ¿no? Sí, bueno, es un deporte, bueno, lo mismo lo marcaba recién Nahuel, ¿no? El hecho de no poder conformar un 100% jugadores de Coronel Moldes, algo que siempre lo tenía, o llegaba con lo justo, pero que completaba, bueno, tuvo que recurrir también a reforzarse con jugadores de la región, de otros clubes, para poder tener en actividad, ¿no? De seguir en actividad un deporte que, bueno, insistimos, que bueno, ha tenido un crecimiento, ha tenido un momento de gran difusión, lo está teniendo de alguna manera, o ha decaído un poco, no sé, me da la sensación que ha decaído un poco la difusión en los últimos tiempos del rugby a nivel nacional, con el presidente de los Pumas, que por ahí, bueno, también Jaguares, que también son los dos equipos a nivel internacional que participan, ¿no? Pero que bueno, hoy por hoy lo bueno es poder seguir teniendo la actividad, eso es lo que viene haciendo ya desde hace 25 años. 26, perdón. Así que bueno, para ello, y bueno, nuevamente siempre siendo protagonista de los campeonatos, eso es importante. Sí. El año pasado fueron campeón. ¿Cómo? El año pasado fueron campeón. Campeones, exactamente, y hoy van rumbo nuevamente. Se está repitiendo lo mismo del año pasado, el mano a mano con Mirage. Con Mirage. Que los puntos que se sacaron fue los partidos entre sí. Exactamente, bueno, ahora se le suma este lindo desafío, ¿no? Recordando los viejos choques
con un equipo que vino con un roce importante y que, bueno, al hecho de incorporarse a mitad de campeonato, está jugando casi todos los fines de semana para ponerse al día en el mismo, ¿no? Muy bien, vamos a la pausa larga, ¿no? En un fin de semana, dentro, bueno, ya lo estamos escuchando en la promo, ¿no? Que en Río Cuarto viene, vuelve el TC2000, la verdad, próximo. No este, sino el próximo. Realmente un lindo acontecimiento que se vive, se va a vivir nuevamente en el autódromo de la ciudad de Río Cuarto. Pausa, ya regresamos. Esto es Deporte al Día Radio, por la 100.3. Agrocampo, acompañando al productor agropecuario. Comercialización de granos, inversiones, seguros agrícolas, junto a las principales aseguradoras del mercado. Allianz, Río Uruguay, Nación, San Cristóbal, Galeno, Provincia Seguros, entre otras. Mercados disponibles, futuros y opciones. Las mejores alternativas para canalizar operaciones en dólar MEP. Fondos comunes de inversión, bonos y acciones. Línea integral de agroquímicos. El mejor precio en fertilizantes e insumos. Distribuidores directos de Don Mario. Genética de avanzada. Agrocampo, al servicio del productor. Intendente Vicario 107. Contactos 3582-436247 y 3583-640018. Coronel Moldes. Ático, donde vos creas tu propia forma de vestir y sentir. Cenito Jeans, María Amores, Abacal, hombre, mujer. Seguinos en nuestras redes y descubrí todas las novedades. En Coronel Moldes, Ático, Vicente Bagione 281. Arneodo Silajes, servicio de picado, embolsado de silos aéreos, camiones equipados y toda la tecnología para lograr un trabajo eficiente, acorde a sus exigencias. Cabrera 686, teléfono 3582-649081, Coronel Moldes. Carnicería Juan Enrique, carnes de primerísima calidad y al mejor precio. El sabor de lo casero, salamines, bondiolas, panceta, chorizos, morcillas. Dante Alighieri y Ameguino, pedidos al 465-155. Estudio Jurídico Álvaro Piola Abogado. Derecho civil y comercial, laboral y familia, contratos, sucesiones, cobranzas, divorcios, despidos, accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, reclamos ante ART. Avenida 9 de Julio 617, teléfono 432673. Río Cuarto, la espera terminó. El 5 y 6 de agosto, el campeonato argentino de TC2000 regresa a Río Cuarto. El Imperio del Sur recibe la octava fecha de la temporada 2023 que reúne tecnología, adrenalina y pasión. Pernía, Facu Márquez, Santero, Arduzo, Yaverdi, Palma, Vivian, Montenegro, Aldrighetti, junto a las jóvenes promesas, van por la gloria. El 5 y 6 de agosto venía al Autódromo Ciudad de Río Cuarto y compartí un fin de semana inolvidable. Comprá tus entradas en tc2000.com.ar o en entrada1.com. Regresa el TC2000 a Río Cuarto. ¡Vuelve la pasión! Bionutrir es una empresa productora de premezclas vitamínicas, minerales, concentrados proteicos, alimentos balanceados, aditivos, suplementos estrozados y pilares de un nuevo sistema de alimentación animal. Bionutrir, rompiendo paradigmas en nutrición animal. Representante en Coronel Moldes, Facundo Moiso, 358-4373-840. Jonathan Sufiaurre, 3583-417534. Roticería Doña Marta, el sabor de lo recién elaborado, deliciosos productos, variado menú del día, aprovechalo, disfrútalo. Roticería Doña Marta, la buena cocina como en casa. Delivery San Martín 40, teléfono 466-870. Sportwear. Ropa deportiva hombre, mujer y niños en Belgrano y Moreno. Recibimos todas las tarjetas. Contado 15% de descuento. Círculos de venta. 25% de descuento. Regalos en grupo. Encontranos en Instagram y Facebook. WhatsApp 358-4370-951. En agosto, los motores volverán a rugir en el Autódromo Río Cuarto. El 4, 5 y 6 de agosto, el TC2000 regresa a nuestro circuito para disputar la octava fecha del campeonato.
El 19, 20, 21 de agosto, el Turismo Pista se vuelve a presentar para correr la séptima fecha. Prepárate para vivir una experiencia inolvidable junto a las categorías nacionales. Te esperamos en el Autódromo Río Cuarto. Fotocopiadora Centro. Fotocopiadoras, anillados, plastificados, impresiones en general de diferentes tamaños, impresiones en diferentes tipos de papel, trabajos personalizados para eventos especiales, amplia variedad en artículos de librería escolar y de oficina. Trámites por internet. Tu consulta no nos molesta. El WhatsApp 3582-449235. Encontranos en las redes sociales como Fotocopiadora Centro y entérate de todas las novedades. PIH Agro, Piatti e Hijos, maquinarias, implementos, servicios, agente oficial Pauni, Plantium, El Caldén, Rolos, Pisa, Rastrojos, Espacios Verdes. PIH Agro, Piatti e Hijos, aferrate a lo bueno. Teléfonos 3582-412003, 3584363-600. Frigorífico Coronel Moldes, Sociedad Anónima. Una empresa afianzada en la ciudad, con un protagonismo importante en el desarrollo del centro del país y con fuerte impulso en mercados nacionales e internacionales. Faena de vacunos y porcinos, compra y venta de hacienda, ruta E86, kilómetro 2, teléfono 03-582-466905 y 483976. Coronel Moldes. Claro, agente oficial en Coronel Moldes, Ivana Pugliese, venta de celulares y accesorios. Vení a Claro, mantenemos el número de tu anterior compañía. Podés cambiar tu equipo, recuperar tu línea y los mejores beneficios en tu plan. Se reciben tarjetas de crédito, efectivo o pagos en tu próxima factura. Claro, San Martín 62, contacto 3582-440667, en Instagram, claro.moldes. GSA Insumos, de Guillermo y Santiago Angeli. Insumos en general para el agro. Compra de cereales, Roque Sáenz Peña y Cadaía. GSA Agroinsumos. Teléfono 3582-443635. Soluciones Contables. La confianza de un asesoramiento para acompañar el desarrollo. Soluciones contables, impositivas, financieras, laborales y previsionales a personas físicas y jurídicas. Trámites jubilatorios, negocios inmobiliarios, División Seguros Generales, a través de Triunfo Seguros y Sancor Seguros. Soluciones contables, Ameguino 59, teléfono 03582-465-489, Coronel Moldes. Esto es Deporte al Día Radio, por la 100.3. Muy bien, nos metemos en la última parte de la edición de Deporte al Día. Recuerda que en un rato nada más vamos a regresar desde la cancha de Toro. Nos vamos a estar conectando nuevamente aproximadamente 21:30, No se demore porque usted sabe que Daniel Ciruja Vacino me preguntó si había transmisión. Porque porque el padre se queda escuchando. Ah, bueno. Entonces perfecto. Le iba a poner la radio al viejo, dice. Listo. Que se quede tranquilo que 21:30 ya vamos a estar en el aire con la previa de... ¿Cómo se debe enojar el domingo? De 15 minutos, ¿eh? ¿Eh? Debe haber caminado por las paredes el domingo que largamos medio. Ah, que... Uy, sí. Bueno, a veces cosas que pasan, ¿no? La verdad que... Vos querés ir
Pensás que tenés todo listo, pero bueno, siempre surge algún imprevisto, ¿no? Y pasa cuando no chequeas antes, ¿viste? No. Uno no lo chequea, sí, la verdad que... Bueno, mañana tenemos promesa de visita de inferiores, capítulo de inferiores de Toro, se viene, ya salió la programación para lo que será el fin de semana. Sí. Ya va a comenzar a desandar nuevamente el último tramo del campeonato de inferiores de la Liga Regional de Río Cuarto. Exactamente, sí, bueno, ya creo que ahora ya hasta el final ininterrumpido, porque ya empezó la segunda parte del campeonato antes de las vacaciones. Bueno, creo que ahora ya hasta el final va a haber algún fin de semana que se pare por el Día del Estudiante. Sí, claro, 21. Sí, en septiembre. Y creo que no había otra fecha más, me parece. Pero bueno, hay algún fin de semana más que se va a parar. Así que, pero está estipulado que a mediados, fin de noviembre ya termine todo. Bueno, no sé si mañana es bueno repasar, pero bueno, han sucedido para los pequeños que intervienen el hecho de haber receso este fin de semana o de esta semana. Algunos aprovecharon, tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de las pruebas que viene haciendo últimamente River, Boca, los equipos de la capital que bajan. Bueno, este fin de semana en Noé Tinger ya se jugó un torneo muy tradicional de fútbol infantil, en los cuales visitan, bajan algunos equipos de Buenos Aires, entre ellos ha bajado River, con la característica de que River ha bajado y ha formado dos categorías, 2014 y 2013, normalmente con jugadores que van observando a lo largo de ese tiempo previo, ¿no?, a esa fecha, que van seleccionando en distintos lugares. La mayoría fueron jugadores que pertenecían a la provincia de Córdoba, algunos de Santa Fe, otros de la provincia de San Luis, más específicamente de Villa Mercedes. Pero lo que tuvo la particularidad en una de las categorías, o en las dos categorías, con chicos de Adela María, San Pacho, Las Vertientes, Cabrera, Alcira Gijena y de Coronel Moldes. En los cuales de Coronel Moldes, la particularidad que en la categoría 2014 tuvo la presencia de Jerónimo Angeli, que salieron campeones con la categoría 2014 en este torneo. Bueno, esta forma tan particular que ha tenido de River de ir juntando, bueno, esto es para darle una observación mucho más precisa, ¿no?, a los chicos, ¿no?, en torneos, ¿no? Así que la verdad que ha sido una buena experiencia. Y en estos días, bueno, ayer tuvo Boca en Bulnes, sí, en Bulnes. Y bueno, entre el día lunes y ayer hubo en Córdoba, en Montecristo, puede ser, Montecristo, la ciudad que está cerca de Córdoba, tuvo una prueba importante también de River con jugadores más juveniles, en los cuales hubo cuatro chicos de Toro. Sí, creo que en distintos días, pero estuvieron presentes. Creo que es Tiaguito Bonesi, también tuvo Ben Jarias. Estaba citado, no sé si fue Benja Juárez y Tiziano Wendel. Tiziano Wendel, ahí están los chicos que tenían que ser partícipes de esto, pero no tengo el dato si fue el Benja Juárez. También sí fue. Sí. Ahí está. Cuatro chicos fueron, dos el día, los más grandes, que fueron Tiziano junto con Con Benja, fueron el día lunes. Y ayer fueron los otros dos más pequeños, el caso de Tizian, perdón, de Tiago y de Benjamín. Así que la verdad que estas posibilidades, bueno, son de ir observándolos y después quedan otros. Queda después a la espera a ver si son del gusto o no de los que observan, ¿no? En este caso, el vínculo de River es el técnico de Independiente Dolores, Guillermo Núñez. Exactamente, es el captador de esta zona. Exactamente. Muy bien. ¿Tiene formaciones? Tengo formaciones, sí. Posibles formaciones. Posible formación la de Everton. Sí. Ahí creo que usted creo que debe tener más a mano la de Toro, me parece. Lo comprometo con eso. Lo buscamos, sí. Mientras yo le digo, la de Everton para esta noche hay cambios, ¿eh? Hay cambios con respecto a lo que... ¿Nombre y sistema? Sí, un sistema mucho más agresivo. Lo que busca en la noche de hoy
Everton para enfrentar el conjunto de Renato Cesarini. Bueno, Tomás Ledesma en el arco. En la línea de cuatro hay regreso en el caso de Tomás Casiraghi, que no estuvo el fin de semana pasado por cumplir tarjetas amarillas. Jorge Díaz, Tomás Casiraghi, Emiliano Viso y José El Chato Jaime marcando por el costado lateral izquierdo. Volviendo a los viejos tiempos. Volviendo a los viejos tiempos, exactamente. Bueno, doble cinco, como es siempre característico, Giovanni, la de Agustín Cardetti y Giovannini. Y después, bueno, la continuidad del chino Francisco González, que ya se le hace complicado la salida, el chino Miguel Cecotti, el regreso desde el minuto cero de Mauro González y Luis Coqui Di Santo, que no estuvo presente el sábado frente a Juventud. Así se va a presentar Everton, un equipo muy agresivo con lo que significa los hermanos González por las dos puntas. Muy llegador. Muy llegador, exactamente. 4-2-1-3. A abastecerlo para bien a lo que es a Luis Coqui Di Santo, ¿no? Exacto. Y bueno, en el banco, a Vera, Garro, Devia, Basqueto, Toledo, Corso y Doviso tiene en el banco de suplente Walter Fernando Abona. Muy bien. En cuanto a nombre, un buen banco, ¿eh? Sí, 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 tiene buen recambio. Hay que ver. Buen recambio. Hay que ver, creo, cómo se siguen adaptando, asentando los nuevos jugadores. Creo que Basqueto ha demostrado que sí, en buen nivel. Bueno, lo dijo el sábado, ¿no? El negro Abona, con respecto a los otros chicos, que le gustó cómo entraron. Sí, sí, sí. Por ahí Doviso le falta un poquito de ritmo, pero sí, el resto es como que lo dejó conforme. Lo dejó conforme. Exactamente. Bien, por el lado de Toro tendrá entre algodones, pero va a estar Sebastián Airaudo. La línea de fondo será con el Coquito Muñoz, Alan Mauricio, también estará el negro Tello, y como marcador de punta izquierda por Alanis estará jugando Marcos Sosa. Estará jugando Pipo Pintos, Javier Pintos, y al lado Pablo Nicolai. Después tendrá lo que es Pablo Salazar, también Edgardo Albornoz, Agustín Lima y Martín Álvarez. Bueno, cambios obligados, la de Alanís, Marcos Sosa para Alanís. Sí. Y cambio táctico, me parece, por cuestiones tácticas, el ingreso de Pablo Salazar por Alexis Gaudí. Ahí está. Esos son los dos cambios que va a tener Toro. ¿Agustín Suárez está al banco? No. Tiene para unos días más. El que sí reaparece en el banco es Lucas Cruce. Bueno. Que ya sumó minutos en tercera el domingo. Bueno, pieza importante para él, que estaba en un gran momento. Sí, Lucas, ¿eh? Sí, sí. Estaba sí, en sí, un gran momento y bueno, ojalá que pueda regresar nuevamente a ese nivel que tenía antes de la lesión, ¿no? Exactamente. ¿Nos vamos? Será hasta mañana. Hasta mañana. Mañana con el capítulo completo del fútbol infanto juvenil y bueno, lo que deje en la noche de hoy. Mucha suerte. Esta fecha número 4 del torneo clausura. Nos reencontramos en un rato. Abrazo grande para todos, a todos los que nos siguen la semana. Mañana a partir de las 20. Chau. Chau. Esto fue Deporte al Día Radio, el compacto informativo del deporte por Radio Ciudad, FM 100.3.